Más de 12 años tuvieron que esperar los comerciantes de los centros de ventas populares para poder acceder a los títulos de propiedad que les permita mejorar su calidad de vida. Es así como hasta hoy hemos escriturado 55 locales del centro comercial La 16 y estamos en proceso de hacer primero la construcción de los módulos en concertación también, lo estuvimos debatiendo también el consejo, la concertación de la construcción de módulos. Van a haber las diferentes reuniones con la comisión que los honorables concejales escogieron para el apoyo de los vendedores del pasaje comercial La Merced, y estamos avanzando también en la legalización de la propiedad horizontal de la plaza de ventas 20 de julio. Dijo además que un acuerdo de voluntades entre la administración municipal y los comerciantes les permitirá cumplir con los pagos oportunos para poder acceder a los títulos de propiedad. Han tomado ellos mismos la iniciativa de cancelar sus locales para posteriormente escriturarlos. Por eso es que ahora podemos hablar de 55 locales escriturados de La 16, porque ya han visto la seriedad y se han sometido al proceso de escrituración. Y tenemos alrededor de 61 locales también cancelados en el pasaje comercial La Merced, para que están esperando el cierre de los módulos para el proceso de escrituración. En el centro comercial Alcázar tenemos 7 personas que también ya han cancelado y que están en espera de su escritura. Y como le comentaba antes, de la plaza de ventas 20 de julio, estamos solamente esperando la legalización de la propiedad horizontal, porque ellos tienen toda la intención de someterse al proceso de escrituración.